battle. Pokemon Trainer. Y comenzamos este match. Tenemos del lado izquierdo a Almighty Hector y tenemos a Essie Potter en este encuentro. Un Pokémon Trainer bastante experimentado. A la hora de realizar su daño, sabe cambiar en el momento indicado el Pokémon que necesita usar. Generalmente su primer Pokémon es Squirtle, que es el que consigue más combos, más daño rápidamente. Sin embargo, lo que es la palutena de Almighty Hector es una palutena muy muy fuerte, muy muy molesta, que ha llegado a ponerse al día un servidor. Y vemos ahí como prácticamente palutena está haciendo bastante esgardeada por parte de Potter, que está espaciándole de manera correcta. 87% versus 37%. Se viene el cambio a Chari, que es el Pokémon que prácticamente defiende los stocks. Sin embargo, lo cambia de nuevo a Squirtle, ya que al parecer necesita un poquitito más de daño. Squirtle es un Pokémon que no he visto que tenga tantas kills. Sin embargo, no por eso se puede menospreciarlo. Ahí como Pine quiere rápidamente hacer mucho spacing con su backer, con su Nair, con su Fer, perdón, pero no lo consigue. De hecho, conociendo, se ven los muchos Explosive Flame, bastantes Explosive Flame por parte de Pine, que consigue igualar de manera impresionante el porcentaje de Pokémon Trainer de Ivysaur. Vemos como Ivysaur se pone en una situación complicada y cambia a Chari, que rápidamente es castigado con un Graf por parte de Palutena, Backer por parte de Palutena, que consiguen mandar a Chari lejos de la plataforma. Chari quiere hacer su Fire Blitz, pero es interceptado por el Fer de Palutena, que termina con su stock. Y vemos ahí como Palu se viene, una situación complicada para Palu, porque es la que tiene más porcentaje, 119. Vamos a ver si Almighty puede sacar ventaja de este porcentaje, ya que es está prácticamente nuevo. Vemos ahí como hay un Edge Guarding por parte de Almighty, que rápidamente es castigado por Charizard enviando al otro lado de la plataforma. Y Almighty consigue regresar a la plataforma de manera segura, espaciando, aprovechando esa ventaja que tiene, llevando a Charizard prácticamente a 60% con ese Explosive Flame. Vemos ahí bastantes nerfs por parte de Pine, que quieren conectar y están funcionando. Esos nerfs están funcionando bastante. Ya lleva a Chari a 75% en su segundo stock. Y Pine todavía no se define el primero. Optil por parte de Chari, que envía lejos a Palutena. Colgada Palutena. Hace grab, lo lanza hacia atrás. Y viene el Explosive Flame Fire Blitz, que lo consigue castigar con un Up Smash, tomando más ventaja todavía. Tres stocks a favor Almighty con Palutena. Sin embargo, el Fer de Squirtle es más suficiente para eliminar el primer stock de Palu, que ha aguantado bastante, bastante esta Palu. Yo creo que se ve notablemente la ventaja por parte de estos muchachos. Y vemos como rápidamente el Ivysaur de Chas no se queda para nada atrás. Está castigando y leyendo cada movimiento de Pine. Sin embargo, Pine tiene mucha ventaja y puede darse el lujo de caer en este tipo de cosas. Y se viene al upper por parte de Chas, que elimina el stock, eliminando la ventaja de stocks que tenía Pine e igualando de alguna manera la partida. El Ivysaur está haciendo la mayor cantidad de daño. Situación de Edgeguarding para Ivysaur, que tiene 119%. Cambia a Chari. ¿Será que se viene el Fire Blitz?
el clásico Firebreed que elimina vidas no bloqueado, ya que tiene Palutena 28% y no ha subido su porcentaje. Vemos cómo está haciendo un edge guarding impresionante, casi elimina con ese down tilt, elevándolo por los aires, y se viene el upper que consigue conectar a Chari, eliminando este stock. Almighty llevándose el primer juego. Vamos a un segundo encuentro con estos muchachos. Vamos a este segundo encuentro.
Pokémon Trainer. Ivy! 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 Ivy!